Hello. Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, how are you? Now let's start because we are a little behind from yesterday, okay? But we already have checked the exercise, so we will be focused only on the PPT, okay? Now, somebody to help me, please. I need two people. One will be Mike and the other will be Gwen. Me, teacher. Okay, you, Mike, and Wendy? Who will be Wendy? Okay, go ahead. Okay. Here is a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? Canada. I know. Canada is larger than China. China. Than China. Mm-hmm. Oh, next. What's the longest river in the Americas? I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay. One more. Which South American capital city is the biggest or highest? Highest. Highest. La Paz, Quito, or Bogota? Okay, that's easy. Bogota is the highest. Okay, thank you. I don't know, but I guess that I have more speakers of English now. You are improving a lot. Congratulations. Thank you, Lisa. Adjectives.
An adjective is a word that tells you more about the size, shape, color, etc. of nouns. We put them before nouns. They don't have plural form. Los adjetivos son el part of speech, ¿verdad? Que nos dicen más sobre el tamaño, la forma, el color, etcétera, de los nombres. O sea, nos dicen características del nombre, ¿verdad? Y los usamos antes del nombre. Y no tienen plural. O sea que lo mismo podemos decir sobre he, she, o for I, or for you, o for we, o for they, ¿verdad? O sea, desde singular hasta plural se ocupa igual. Entonces, vemos aquí unos ejemplos. He is tall. She is tall. They are tall. Si se fijan, todos se escriben igual, ¿verdad? En cambio, en los nombres nosotros sí tenemos plurales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos desk, el plural de desk es desks, ¿verdad? Que se le pone una S al final. Entonces, para el plural hay ciertas reglas. Por ejemplo, si usted una palabra termina en O, se le agrega ES. Si una palabra termina en Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega, o sea, ES al final. Y cosas así, ¿verdad? Son diferentes reglas que hay para los plurales en los nombres. Pero como en el caso de los adjetivos no tenemos plural, entonces ya sabemos que un adjetivo se va a escribir siempre igual para cualquier persona gramatical. ¿Estamos entendidos? Yes. 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 Okay. Okay. Now, someone to help me with this. ¿Alguien que lea? Norma. Me right now. Okay. Okay. Me. Okay. When we use an adjective with a noun, the adjective must come on before the noun. Example, this is a large city. We visit a long river. Long river. Long river. River. Uh-huh. Large, river. Large city. Entonces ahí vemos, ¿verdad? City es el nombre y large es el adjetivo. Entonces el adjetivo va escrito antes del nombre, ¿verdad? Y lo mismo en el otro. River es el nombre y long es el adjetivo. Estas son algunas reglas que hay para cuando escribimos los adjetivos comparativos. ¿Me ayuda Edwin Humberto? Ok, teacher. We form the comparative of adjectives mainly superiority with short adjectives by adding I or R. We use the word tan que after the adjective. Uh-huh. Example, why ancho, wider tan, más ancho que, tell, tal, tall. Alto, tall, 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 alto, taller tan, más alto que. This river is wider than Lempa River. This river is taller than the Eiffel Tower. Okay.
We form the comparative of adjectives meaning superiority with short adjectives but by adding r or er. We use the word than que after the adjective. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Tall, taller than. Entonces a la hora de traducir vamos a decir más alto que. Entonces en el caso de this river is wider than Lempa River. Este río es más ancho que el río Lempa, ¿verdad? Estamos comparando dos ríos. This reef is taller than Eiffel Tower. Eiffel Tower. Este arrecife es más alto que la Torre Eiffel, ¿verdad? Arrecifes son cosas que crecen en el océano, adentro del océano, ¿ok? Now. Morena Águila, could you help, please? Yes, teacher. Short adjectives, superiority. Comparative rules. Which adjectives ending in I. We change A to ear. Example. Pretty, bonita, prettier, than, más bonita que, ugly, fea, uglier than, más feo que. Eso es otra cosa. Para nosotros en español, sí tenemos la diferencia de que los adjetivos sí tienen plural y los adjetivos sí tienen género. O sea que tenemos agreement de adjective noun, pero en inglés no, en inglés el adjetivo no cambia, o sea, se mantiene. Your city is prettier than mine. The city is uglier than yours at night. ¿Verdad? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que your city is prettier than mine. Tu ciudad es más bonita que la mía. That city is uglier than yours at night. Esa ciudad es más fea que la tuya de noche. ¿Ok? Now. Franklin Cermeño, could you read, please? Okay, teacher. We duplicate the last consonant letter if a vowel, so it's between two consonants. Example, fat, gordo. father than, más gordo que. Big, grande, bigger than, más grande que. Continue. Yes. Okay. Buddha's statue is farther than Sancho's. Ilopango Lake is bigger than Guija Lake. Okay. Now, if we notice when we have an adjective that goes consonant, vowel, consonant. O sea, es consonante, vocal, consonante. Entonces, ahí se duplica la última consonante y se le agrega ER, ¿verdad? Entonces tenemos fat, fatter. Si nos fijamos, F-A-T, o sea, consonante, vocal, consonante. Se duplica la segunda consonante y se le agrega ER. Big, consonante, vocal, consonante. Se duplica la segunda consonante y se le agrega ER, ¿verdad? Dígame. También esto sucede muchas veces con los adjetivos como, ¿cómo se le llama? Es igual que los verbos. Que hay verbos que cambian en los diferentes tipos de tiempo. Sí, sí, sí. Es que ellos, o sea, ustedes, más que todo,
Por eso les digo yo que traten de leer cosas en inglés, o sea, libros escritos en inglés. No se vayan solo a Facebook y a Twitter, porque ahí no les van a enseñar a escribir bien. O sea, consíganse un libro, ¿verdad? Bien escrito, porque es que, de veras, algunas veces ni siquiera los native speakers escriben bien. Entonces, ustedes váyanse a un libro bien escrito y lean. Traten de leer lo más que puedan. O consigan, yo creo que si ustedes tienen obras, hermanos, teacher, o ustedes también estudiaron en algún lugar, tienen libros de gramática en inglés o algo, lean lo más que puedan. O también busquen libros en internet en inglés, ¿verdad? Entonces, y se van a fijar que hay ciertos patrones, ¿verdad? Que uno va descubriendo en los idiomas. Es como leer libros en escritura antigua, teacher, porque en la universidad yo leí dos libros, el de Frankenstein y el de Drácula, y el vocabulario es bastante... Bien diferente, sí, es como que se estuviera poniendo también a leer Shakespeare en versión original, ese es otro libro. Sí. Mire, esos ni yo los entiendo. Yo tengo el de Frankenstein y el de Drácula, por si a alguno le interesa leerlo, se los puedo enviar. Ah, mándelo allá al WhatsApp. Ok. ¿Verdad? Gracias. Bien, entonces, sí hay ciertos patrones y como usted dice, sí, en los verbos hay ciertos patrones. Y entonces aquí, este patrón se los estoy explicando para que lo vean. Bien, entonces vamos con el siguiente. Vaya, como ahorita acabamos de hablar de comparative, acordémonos que el comparativo lo vamos a utilizar para cuando estamos comparando solo dos cosas. Pero si vamos a comparar más de dos, o sea, de tres en adelante, entonces vamos a ocupar algo que se llama superlatives. Entonces, en el caso de los superlatives, es similar al comparativo, pero en lugar de ser ER o en R, entonces es ST o EST. Entonces, veamos, estos son los de superlatives. ¿Alguien que me ayude? ¿Stephanie? Yo estaba muy callada. Yes. por favor, el que tenga sonido de background, póngase en mute. Before the comparative of adjective meaning. Vaya, por favor, ahí se está escuchando mucho sonido. Por favor, los que están con sonido alrededor suyo, pónganse en mute. We form comparative of. Bueno, tele. A mí no me gusta mutearlos a mí porque creo que cada quien es consciente del ruido a su alrededor. Oh, sí, we form the comparative of adjective meaning superiority with short adjective by adding ST or EST. We use the word la before the adjective. Example. Entre paréntesis es lo que significa en español. Ah, yes. Uh-huh. Example, wide, ancho. The wise, widest. El más ancho. The widest. Tall, the widest, el más ancho. Uh-huh. Tall, alto. The tallest, el más alto. Uh-huh. The river is the widest. And this river is the tallest. Okay. This river is the widest. This river is the tallest. Okay. Entonces aquí, si se fijan, ya no estoy poniendo este río es más ancho que tal otro río, sino que estoy poniendo is the widest, o sea, es el más ancho.
¿verdad? Ya sea de una región, o ya sea el más ancho del mundo, o ya sea este, el más ancho de más de dos, o sea, tres o cuatro que se estén comparando. ¿Entendido? Entonces, ya no se pone wider than y el otro nombre. Bien. Teacher, ahí lo está comparando en forma general. Es cuando se está diciendo el más ancho. Vaya, por ejemplo, en el caso, yo tengo tres hijos. Mis tres hijos son altos, son más altos que yo. ¿Verdad? Pero este, el segundo es el más alto de los tres. ¿Verdad? Pero ya, ya están amenazando al tercero de que le van a quebrar las piernas para que no vaya a ser el más alto de todos. Porque a él desde chiquito le decían el enano, ¿verdad? Porque como era el más pequeño, y hoy lo están amenazando de que deje de crecer, ¿verdad? Porque está. Ay, no. Entonces, pero por ahorita todavía el segundo es el más alto. Bien. Okay. Entonces, este, es cuando se comparan más de dos. O sea, el superlativo se ocupa cuando estamos o diciendo que es el más alto de todos, o diciendo que es el mejor de todos, o, ¿verdad? Por ejemplo, our president is the best in the world, ¿verdad? Nuestro presidente es el mejor del mundo, y que se mueran los que no, que se mueran de cólera los que digan lo contrario, bien. Entonces, este, viene y esto, estas reglas se parecen mucho a las que vimos para comparativos, pero si se dan cuenta en este caso, lo que se está agregando es este, EST o ST, ¿verdad? Entonces, vaya, vamos con la otra regla. ¿Alguien que me ayude? Hernández González, ¿no ha puesto su nombre? Hi, teacher. Franklin. Hi, Franklin. Go ahead. Okay, letter B. With adjective ending in Y, we change white to I-E-S. Example. Pretty, bonita. O bonito. Ugly. Cuando ponemos bonito, arroba es bonita o bonito. Bonito, bonito, ok. Ugly, feo. The prettiest, la más bonita. The ugliest, el más feo. Your city is the prettiest. Y that city is the ugliest. Ajá. Excellent, thank you. Vale, entonces vamos entendiendo la diferencia entre lo que es comparativo y superlativo. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Acuérdense que esto es lo que vamos a estar ocupando para el jueves, ¿verdad? Que ustedes van a tener que estar hablando entre ustedes de que cuál es el más grande, que cuál es el más pequeño, que cuál es el más largo, que cuál es, ¿verdad? Entonces, vaya, vamos con el otro. Vicky Martínez, could you help us? Okay. We duplicate the last consonant letter if a vowel sound is between two consonants. And then add EST. Excellent. Example, fat, gordo. The fattest, el más gordo. Big, grande. The biggest, el más grande. Buddha's statue is the fattest. Caspian Sea is the biggest lake. Okay. Lake. Excellent. Now, este, aquí hablamos sobre long adjectives. Este, tenemos short adjectives y tenemos long adjectives. O sea, tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. Estos son de lo que conocemos como este, adjetivos regulares. Vamos a ver otros que se llaman adjetivos irregulares. ¿Cuáles son esos adjetivos irregulares? Así como los verbos, ¿verdad? Que hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Los verbos regulares todos terminan en ED, solo cambia la pronunciación.
Y los verbos irregulares son los que tenemos que aprendernos de aquellas listas, ¿verdad? Para que saber la diferencia. ¿Se ponen en mute, por favor, el que está con sonido ahí? Yo aquí muteo a mis hijos, pero... para poder estar hablando yo. Pero ustedes ahí, ustedes muteense. Gracias. Bien, entonces en el caso aquí tenemos, estamos hablando ahorita de, acabamos de ver lo que son los short adjectives, hoy vamos a ver los long adjectives, pero estos son regular adjectives, o sea, tanto los cortos como los largos. Ya vamos a ver los irregular. Bien, entonces, we form the comparative adjectives meaning superiority with long adjectives by using the word more before the adjectives, and then we write the word than after the adjective. Entonces tenemos aquí el ejemplo. San Salvador City is more beautiful than Santa Ana City. Es solo un ejemplo, no se me vaya a enojar nadie. Okay. Es cierto. Porque cada ciudad tiene su belleza propia, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que tenía que poner un ejemplo. Entonces, New York City is more expensive than Denver. Esto sí es cierto, ¿verdad? O sea, New York es de las ciudades más caras del mundo. Y entonces, si Denver no es tan cara como New York. And beautiful. A mí me gusta más Denver que New York, ¿verdad? A mí me gusta más Denver que New York. Es que New York es igual que aquí Panamá. La ciudad de Panamá, hay gente que dice, ay, qué bella, que no sé qué, por los grandes rascacielos y toda la cosa. A mí no me gusta. Yeah. A mí no me gusta. O sea, yeah. Yo prefiero donde estoy viviendo ahorita, que es como, hay más campiña, o sea, hay más zonas no verdes sure. Y cosas así. Entonces, hay más árboles y todo eso. Entonces, a mí las ciudades, sí, tan llenas de edificios y de gente, no, nunca me han gustado. I would like to travel to Canada. Sí, o sea, para ir a conocer es bonito, ¿verdad? Yeah. Pero ya que yo dijera, me voy a ir a vivir a Panamá. Nada. ¿Verdad? Es que yo soy bien del campo. A mí me gusta lo que es la zona verdes, los lagos, los ríos, todo eso. O sea, me gustan los árboles. Entonces, los bosques de cemento no me gustan. Bueno, vamos teacher, con, dígame. In Panama, I know el cerro de la India Dormida. Do you know? No, actually, I have not had time to make touristic sites here. O sea, nunca he ido a hacer turismo aquí en Panamá. Porque cuando vine, tan pronto vine, casi que me inscribí a estudiar. Oh. Y como mis hijos estaban estudiando también, entonces ha sido de ir y venir, pero a las universidades. ¿Verdad? But it's the daily place. A very beautiful place. No, it's a bay, it's a el valle. Is a Bailey. A Bailey, ¿Y se llama Monte de la Mujer? No. En Spanish, hay una montaña que se llama la India Dormida y está la montaña y hasta las trenzas tiene de la India. Ah, de verdad. I have a picture. Share it in the WhatsApp, please. Yeah, I confirm. ¿Y por dónde es que queda? Where is it? Que se llama El Valle. It's a park. It's a, yes, but it's outside of the Panama City. There is a park, a big park. I don't know if it's there because aquí en Panamá tienen como un bosque que está casi pegadito a la ciudad. Es más, como entre medio de la ciudad. Yo he pasado por ahí, pero nunca he ido a visitar. No, but it's outside. Mm-hmm, mm-hmm.
When? I look the picture. Ah, okay. With the presentation. Yeah. Okay. Nice. Thank you. Okay. Now, let's see. Bien. We form the superlative degree. No, esto ya lo vimos. Short adjectives, de los cortos es agregando el de antes del adjetivo y agregando est, ¿verdad? Entonces, the nicest, the tallest, ¿verdad? Eso es con los cortos. Pero aquí está con los largos. With long adjectives, we use the expression the most before the adjectives. Ese es para el superlativo, ¿verdad? El comparativo, acuérdese que ocupábamos more. Y con el superlativo vamos a decir the most, cuando sean adjetivos largos. No se preocupen, yo sé que es algo confuso, pero más adelante les pongo un chart donde ustedes van a poder ver así, comparativamente, cómo es que se ocupa. Lilian Guevara, could you help us, please? Yes. With long adjectives, we use the expression the most before the adjectives. Example, you are the most intelligent student here. It is the most expensive city in USA. Now, aquí está lo que le digo, el chart. Entonces, si se fijan, aquí está el positive adjective, o sea, el adjetivo simple, el comparativo está a la par y el superlativo está después. Entonces dice, shorter than the shortest. Repeat, please. The cutest. Esto es así como adorable. Eso lo decimos más que todo de digamos, un cachorrito, ¿verdad? Un pollito, ¿verdad? Un bebecito. Entonces decimos cuter, ¿verdad? The cutest. O sea, cute, ¿verdad? Como adorable. Entonces, ahora vamos con beautiful. The most interesting. Fijémonos. Ahí, si se fijan, ahí están los patrones de las reglas que yo ya les dije. ¿Verdad? Entonces, pero aquí siento que como de una sola vista, ustedes están viendo aplicado todas las otras reglas que estuvimos viendo, por si se confundieron con las reglas, aquí lo están viendo como más simplificado. ¿Estamos bien? Yes, teacher.
Es más, yo les sugeriría que hagan este cuadro por aparte o impriman solo este cuadro o hagan algo así. O lo copian en un documento de Word, ¿verdad? Y lo tienen por aparte. Porque sería interesante que ustedes lo tuvieran a mano para cuando tengamos que estar hablando de esto. Dígame. ¿Lo puede enviar al WhatsApp? Es que esto ya lo tienen ustedes. Ah, es, ok. Es del PPT que les mandé ayer. Ah, ok, teacher. Ajá. Thanks. Ok. Entonces, vamos con el otro. Estos son los adjetivos irregulares que yo les decía, ¿se acuerdan? O sea, estos son los adjetivos regulares que hay tanto adjetivos cortos como estos primeros que están aquí, hasta cute. Estos son adjetivos cortos que se le agrega un sufijo al final, ¿verdad? Para hacerlo comparativo o superlativo. Y están los adjetivos largos que en el caso de los comparativos ocupan more than y en el caso de los superlativos ocupan de the most, ¿verdad? Para los long adjectives. Y aquí están los irregular adjectives que tienen como su propia forma. Entonces, por ejemplo, está good, entonces el comparativo es better than y el superlativo the best. Now repeat please. Good. 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 Better than. Better than. Better than. The best. The best. The best. Bad. 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 Worse than. Worse than. Than. The worst. The worst. Worst. Little. 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 Less than. Less than. The least. The least. Well. 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 Better than. Better than. Better than. The best. The best. The best. Much. Much. More than. More than. The most. The most. Many. 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 Most. More than. More than, more than, the most. The most. Si se fijan, much y many, se trabaja igual. ¿Cuál sería la diferencia? Much se ocupa para uncountable nouns y many se ocupa para countable nouns. Entonces, esa es la diferencia. Que el much se va a ocupar para cosas que no se cuentan, como cosas como cereales, líquidos, cosas como digamos la arena, ¿verdad? Cosas así, que es tanto que no se cuenta en sí, digamos, cada granito de arena, ¿verdad? Cada granito de cereal, sino que se trata como uncountable noun. Y many se ocupa para countable nouns, o sea, cosas que se pueden contar fácil, ¿verdad? Uno, dos, tres, o sea, 100, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa sería la diferencia, pero de ahí se ocupa igual, more than y the most. Teacher, ¿y en good y en well? Is in comparative and superlative is equals. Better than the best and better than the best. What is the difference? Good y well. Ah, sí, sí. En el caso de good y well, lo que pasa es que, digamos, esto es bueno y el otro well es bien. Se ocupa igual. O sea, esto es bueno, ¿verdad? Algo es bueno y estoy bien. O está bien. ¿Verdad? También okay, se ocupan similares. Por eso son irregulares, ¿verdad? Porque tienen su propia forma de usarse. Entonces, esto se los recomiendo que se lo aprendan para que sepan que cuando van a decir good o well,
es better than y the best. Y cuando van a ocupar much and many, es more than y the most. Y cuando van a ocupar bad, es worse than y the worst. Y cuando van a ocupar little, less than the least. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Oh. Yes, teacher. Yeah, teacher. Y aquí ya terminamos con esta. La voy a guardar. Esta ya se las compartí yo la vez pasada. Y ahorita bien. Vamos a ver. Este. La siguiente. Nos pusimos al día. Miren, y en serio, los felicito. Yo siento que de veras han mejorado bastante la pronunciación. Se nota que están practicando. ¿Verdad? Estoy contenta con mi grupo. Muchas gracias. Muchas gracias por el interés. Bien. Ah, y acuérdense que tienen que haber mandado su inscripción ya para el siguiente. Yo sé que les toma tiempo, yo sé que es sacrificar 4 horas a la semana reuniéndonos y otras tantas horas durante la semana de tener que trabajar en lo que es la plataforma, pero nada bueno es del todo sin que usted ponga un esfuerzo. Y acuérdense que en cualquier otro lugar que usted estuviera pagando, por poquito que pague, siempre tiene que pagar. En cambio, aquí usted va a recibir una certificación, ¿verdad? Usted está recibiendo conocimiento y está aprendiendo. Yo siento que están aprendiendo y es de una forma, se podría decir, gratuita. Gratuito del todo no es, porque para estar aquí es porque han pagado seguro social, ¿verdad? O sea, en algún momento han tenido algún tipo de descuento. Entonces, es bueno aprovechar lo que se les ofrece. Dígame. I have a question. Dígame. Después de este módulo, ¿cuál sigue? E4. Porque está en preintermedio, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que sería, me imagino que avanzado, entonces. Teacher, después del preintermedio creo que sigue el intermedio. Ajá, sí, tiene razón. Ajá, porque yo mandé la inscripción y después de intermedio, y preintermedio 3, continúa el intermedio 1, 2 y 3. Ajá. Yo me quedé en el intermedio 1 porque en la universidad ya hubo intermedio 2, pero me va a servir otra vez tener un poquito de repaso al intermedio 1. Sí, mire. Yo le puedo decir, una consulta, teacher. Yo soy profesora de inglés desde hace ya como 28 años. Y siempre que puedo me meto a seguir estudiando. Un idioma nunca se termina de aprender. Es más, si usted agarra un libro de veras que valga la pena en español, van a haber un montón de cosas que usted no va a entender. Entonces, un idioma, aunque sea el nativo de uno, nunca se deja de aprender. Entonces, ustedes lo más que puedan reforzar, vayan por eso. Dígame. ¿Me iba a hacer una pregunta alguien por ahí? Sí, yo. Ajá. ¿Cuándo se terminaría este curso? Nosotros terminamos la otra semana, jueves. Ah, okay. Sí, es que como dicen que más o menos una fecha tentativa de empiezo es el 22, me parece, de este mismo mes. Exacto. Por eso preguntaba. Exacto, o sea, porque ahorita, este jueves va a ser 11, ¿verdad? Entonces terminaríamos tipo el 18, ¿verdad? Y entonces casi que no le dan mucho espacio entre curso y curso, por eso los ponen a que se inscriban a mediados. Es algo como algo intensivo. Y la verdad que entre más luego ustedes vayan subiendo, escalonando, mejor por ustedes, ¿verdad? Yes, teacher. Y hagan el sacrificio, corazones, hagan el sacrificio, vale la pena. Yes, teacher. Okay. Totalmente, sí. Teacher, buenas noches. Dígame. Tengo una consulta para finalizar lo que es la plataforma. Ha estipulado fechas nuevamente. ¿Cómo así? Para finalizar la plataforma de aprendizaje, ¿verdad?
O sea, cuando terminemos el curso, tienen que haber terminado la plataforma. Ah, ok. Es que en el curso pasado nos pusieron fecha. Límite, ¿verdad? Es por eso. O sea, me imagino que es cuando termina la, cuando termina. El, pero de aquí, hecho, aproximadamente aquí, lunes o martes ya tendría que estar terminado. Aquí, aquí ya vamos nosotros bastante adelantados. Ajá. Porque ya, ya ahorita, por ejemplo, esta semana que terminamos, si ustedes terminamos, cabal, esta semana ya cumplen con el 80% de la, de la, de lo que ustedes tienen que llenar. ¿Verdad? Pero les recomiendo que lleguen al 100%, ¿verdad? Que lo terminen todo. Porque entre mejor salga, mejor. Yo ya lo terminé. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Congratulations! Thank you. Repórtanme cuáles son los errores. Bien, este, vamos con este. Repeat after me. Exercise caution. Exercise caution. In your business affairs. In your business affairs. For the world is full of trickery. Aquí les está dando un consejo, que tengamos precaución en nuestros negocios, porque en el mundo hay muchos, hay muchas trucos, o sea, hay muchas engaños. Entonces, sí es cierto. Y muchas veces hay gente que, bueno, en mi caso, yo soy feliz cuando veo a alguien prosperar. Pero no soy yo, ¿verdad? Hay gente que no puede ver ojos bonitos en cara ajena. Le gusta el mal ajeno a la gente. Exacto, exacto. Y no conciben que alguien le esté yendo bien o que alguien haga bien las cosas. O sea, eso los mata. Pero yo me acuerdo que yo estaba en una escuela y toda la vida yo siempre he sido bien sonriente. Yo siempre he llegado sonriendo a los lugares y todo. Y yo me mantengo, como disfruto lo que hago, entonces me mantengo con una sonrisa. Y entonces eso mataba a las compañeras, ¿van a creer? Y empezaron a atacarme, a atacarme con los alumnos, a hablar en mal de mí con los alumnos. Y entonces, y los alumnos, como me tenían cariño, me llegaban a decir, mire, la señorita tal anda diciendo esto y esto. Y así, ¿verdad? Bueno, empezaron las compañeras. Entre las compañeras me decían, mira, la fulana anda diciendo esto y esto de ti. Y yo callada, no decía nada. Y me encontraba con la fulana esa y yo la saludaba como que nada. Y entonces, y después se me acercaba otra vez la compañera. Te acabo de decir que la fulana está hablando de vos y la saludas como que nada. Y yo le digo, bueno, si habla de mí es porque soy importante. ¿Verdad? Y entonces yo trataba de no hacerle mayor caso, pero donde sí me montó es cuando empezaron a hablar con los alumnos en mi contra. Entonces eso sí ya no me pareció. Y entonces la paré un día y le dije, enfrente de todas, pero yo bien así, serena morena, sin andarme enojando, porque el que enoja pierde. Entonces, y yo le dije en su cara tres verdades, a ella y a la jefa, o sea, a la que era la subdirectora, que había pasado a ser la directora, porque se fue la directora. Entonces, y la senté y le dije sus tres verdades en su cara y me di la vuelta y como que nada. Y entonces, pero sin enojarme, porque cuando uno dice algo sin enojarse, saben que va en serio, ¿verdad? Cuando usted dice algo acalorado, enojado, creen que es por el calor del momento que lo dijo. Cuando usted lo dice en sus cinco sentidos, saben que va con todo. Y duele más. Ay, no, pero es difícil no enojarse, dicho. Sí, es difícil. Y créame, para mí es bien difícil porque yo soy explosiva. Yo les digo que yo soy bomba de contacto. Yo también. pero hay ciertas cosas que es mejor uno evitar porque... no conviene. Entonces, pero sí, eso se los recomiendo. Usted diga las cosas tranquilo, sereno, moreno, y ahí no hay problema. Si alguno de ustedes le llama la atención la abogacía, tiene que aprender eso. O sea, el abogado que se sale de sus casillas pierde el caso. ¿Verdad? Aunque esté en lo correcto. Bien. Entonces, vamos con
Yanari Cortez, please help us. Teacher, antes de esto, es en la, estoy leyendo la lección, pero es compositions o comparisons. Comparisons. Comparison, okay. Uh-huh. By the end of this session, participants will know how to ask and answer questions using comparisons with adjectives. Uh-huh. Excellent. Now, este, aquí en los dibujitos les he puesto lo que les expliqué la vez pasada, que hay dos tipos de adjetivos, los adjetivos regulares y los adjetivos irregulares. Pero los adjetivos regulares se dividen en short adjectives y long adjectives. ¿Okay? Entonces, este es como un repasito de lo que ya vimos. Entonces, lo vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces, este, aquí les están hablando sobre regular adjectives, short adjectives and long adjectives, and irregular adjectives. Y vamos con el otro. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Esto les explicaba yo ayer, de que esto yo creí que eran o iguales o que China era más grande, pero no. Canadá es mucho más grande, si se fijan, y se lo lleva por mucho. Entonces, este, Canada is larger than China. Y vamos con el otro. Which country has the largest population? Tokyo, Mexico, or Sao Paulo? Entonces, Tokyo is the largest population of the three. Entonces, ¿estamos bien ahí? Yes. Mira, yes. Aquí estamos ya viendo lo que son superlativos, ¿verdad? The largest. Aquí vimos the is larger than. Ese es comparativo. Este es superlativo. Pero si nos fijamos, aquí estamos comparando tres cosas: Tokio, Mexico City o Sao Paulo. ¿Ok? Now, what is the most beautiful mountain in the world? Está hablando de la del mundo. Entonces, dicen que I think Mount Fuji is the most beautiful. Y aquí les conseguí una foto de Mount Fuji. Todavía se las puse más bonitas porque le puse un cherry tree in blossom. Ese es un árbol de cereza en flor. Precioso, ¿verdad? ¿Y se pueden comer, teacher, esas cerezas? Sí. Ah, o sea, que cuando ajá. Empieza, cuando da la flor, es flor, ¿verdad? Pero ya después que se cae la flor, quedan las cerezas. Y las cerezas son comestibles. Oh, ok. Uh-huh. Entonces, aquí les volví a poner otro chart con adjetivos. Y ahí vemos. Long, repeat please, long. Long. Longer long. Than. Longer than. Longer than. The longest. Longer than. Longer than. Longest. Longest. Dry. Drier than. Drier than. Drier than. The driest. The driest. The driest. Big. Big. Bigger than. Big. Bigger than. Bigger than. The biggest. The biggest. The biggest. Famous. More famous than. Famous. More famous than. More famous than. More famous than. The most famous. The most famous. The most famous. Beautiful. The most beautiful. More beautiful than. More beautiful than. More beautiful than. The most beautiful. The most beautiful. Good. Better than. Good. The best. Bad. The best. Bad. Worse than. Worse than. Worse than. The worst.
The worst. Si nos fijamos, aquí tenemos short adjectives, los primeros tres. Long adjectives, los otros dos. Y irregular adjectives, los últimos dos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos. We use the comparative to compare two people, places, or things. Usamos el comparativo para comparar dos personas, lugares, o cosas. Rafael Flores, could you read it, please? Okay, teacher. We use the comparative to compare two people, place, or think. Compare. Two. Repeat, compare. Compare. And things. Think. Things. Think. Tú me estás diciendo como que fuera pensar. Que me lo estás diciendo como con K. Es G. Entonces, things. 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 Ok. Entonces, ahora vamos con... léeme las oraciones, por favor. Ok, teacher. The city is more crowded than the countryside. The city is more polluted. Polluted than the countryside. Polluted. Si lo querés leer como británico, sería polluted. Pero si lo querés leer como gringo, es polluted. O sea, polluted. Ellos ponen la T como que fuera R. Los británicos no. British English lo dice como T. Polluted. Okay. Bien. Vamos con este. Norma de León. Teacher, yes, teacher. Please read. Okay. Comparison with adjectives. We follow this with the pronunciation pattern. Teacher? Pattern. We follow this pattern. Mm-hmm. Noun, subject, verb, complement adjective, then noun adjective. We use them after the comparative form of the adjective. Mm-hmm. Bogota is higher than La Paz. New York is more expensive than Panama City. Okay. Bogota is higher than La Paz. New York is more expensive than Panama City. Entonces, si nos fijamos, ahí estamos comparando ciudades, ¿verdad? ¿Cuál es la más alta? ¿Y cuál es la más cara? Estos son, el primero sería un short adjective y el segundo sería un long adjective. Permítanme cómo estamos con el tiempo. Vale, ya van 2 minutos. Lo dejamos hasta aquí. Esto es, se lo voy a compartir siempre en la, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ajá. Y ya van entendiendo qué es lo que voy a querer que ustedes hagan con lo que están investigando, ¿verdad? Teacher, I have a question. Dígame. Con respecto a la tarea, ¿la vamos a hacer en Word o en PowerPoint? Como usted quiera. Ah, okay. Porque lo que me interesa es que usted, le presente la información a sus compañeros, ¿verdad? Y entre ustedes digan cuál es el lugar más interesante de los que se han hablado, cuál es el río más largo, cuál es el río más ancho, cuál es el lago más alto, cuál es el lago más grande. O sea, entre ustedes van a averiguar información sobre X lugar, pero averigüen todo lo que puedan para compartirlo, ¿verdad? Eso lo van a hacer así,
Lo pueden hacer con PPT si quieren, igual me lo mandan, no hay problema. O lo pueden hacer también en un documento de Word, como usted quiera. Ya ven que la vez pasada estuvimos compartiendo documento de Word y no hubo problema tampoco. Y lo que a mí me interesa es que entre ustedes van a utilizar todo esto. O sea, los lugares que ustedes han investigado y, digamos, ¿cuál ciudad es la más safe, ¿verdad? ¿Cuál ciudad es la más dangerous? Y así. O sea, que vayan utilizando el vocabulario de los adjetivos y que comparen y que usen superlativo y que usen todo este vocabulario que estamos ocupando con lo que ustedes van a investigar. ¿Verdad? La intención es que ustedes, que entre ustedes utilicen más el idioma. Si se dan cuenta, entre más practican, más van soltando para hablar mejor. ¿Verdad? Hay varios que ahorita cuando yo les digo repita after me, se les escucha que ya son bien pocos los que se equivocan. ¿Verdad? Todos vamos. Nunca nadie nació aprendido, todos aprendemos de poco a poco, pero si no lo practicamos, nunca se nos van a quitar esos pequeños errores, ¿verdad? También por eso para la próxima semana también vamos a cantar, porque como les dije, cantando, eso les ayuda más con lo de el y vamos a intercambiar entre nosotros diferentes tipos de canciones. Ahí les mandé yo unas que las pueden agarrar como para empezar a practicar también, ¿verdad? Entonces, ¿revisaron lo que les mandé de YouTube? Hello. No, yet. Oh, no. Yes, bueno, ahí se los mandé al WhatsApp, para que tengan una idea de cómo podrían hacer para lo de ustedes. Y sí quisiera que cantáramos bastante, o sea, el jueves nos vamos a despedir cantando. Okay. Yeah. Okay. Nice. Okay. Good see you. Teacher. Hey. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. See you tomorrow.